Hola Géminis, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal, en esta ocasión para analizar tus energías generales del amor para el mes de mayo. Signo de Géminis, espero de verdad que todo el mundo esté muy bien. Mil gracias, de verdad. Agradezco muchísimo a toda la gente que me escribe ahí abajo, a la gente que le da like, que es un placer. Recibo mucha energía súper bonita de todo el mundo. Mil gracias. Si es la primera vez que nos visitas, déjame decirte que no has llegado así, porque sí. Es porque esto es una canalización en la que tus guías van a querer revelarte algo o decirte algo. Por lo tanto, si es la primera vez, yo te invito a que te suscribas y mil gracias. Seguimos con la lectura que hice en el mes de abril porque le gustó a mucha gente. Por lo tanto, pues haremos lo mismo, que vamos a analizar tus energías ahora del amor, cómo vienes, Géminis, lo que viene en mayo. Y si aparece alguien, pues que le vamos a analizar las energías de por qué este alguien está en tu vida, que al fin y al cabo, o a lo mejor qué es lo que tienes que ver, que vamos a dejar que tus guías hablen. Vamos a ver ahora, Géminis, vamos allá. ¿Cómo está Géminis en el amor? ¿Qué energía tienes, signo de Géminis? Géminis, Sol, un ascendente Venus. Vamos a ver, Géminis, el amor, ¿cómo viene? Está quedado en el corte de la carta del as de espadas. Vamos a ver cómo está Géminis en el amor. El 6 de pentáculos, la reina de pentáculos, el carro, la reina de bastos y el 8 de espadas. Ya sabía yo que te iba a salir esta carta, porque es la que como que a la hora de barajar como que me había fijado en esta carta. Y fíjate, signo de Géminis, en el amor, vienes. Yo te veo aquí con mucha energía, con muchas ganas de querer seguir hacia adelante. Géminis, déjame decirte que en esta situación, aquí sí que me parece que estás en una situación. Ya sea que todavía acabas de dejar a alguien, pero que todavía, bueno, o te dejaron, no lo sé, como que todavía sus energías están contigo. Pero yo veo que signo de Géminis, como que tú aquí tienes, yo veo que ya vienes de una situación, es muy difícil, cosas que conseguiste superar y sacar hacia adelante. Pero como que esta vez si te veo un poquito como que no estás bien seguro de cómo hacer esto y aquí en tu mente. Es como que tu energía, tu ego, tu orgullo, y que digamos que muchísimas cosas que te están diciendo, sí, hacia adelante tú puedes. Tú puedes, de hecho, que sí que te veo aquí, que puedes, pero que está la duda, ¿por qué? Porque esta carta del 8 de aires habla de que hay unas ideas en tu cabeza como que no, que te dicen que a lo mejor está la situación difícil, que no lo vas a lograr y este tipo de cosas. Quizás que también es no, debido a algún tipo, como quizás que te sientes un poquito culpable, quizás a lo mejor, porque a veces es eso. Uno por muchos años aquí ha dado y ha dado y ha dado muchísimo, y que de golpe cuando quiere hacer algo por sí mismo, como que el ego que te hace sentir como que no, ¿qué haces? Entonces ahí viene la sensación esta de que no estoy haciendo bien, o es eso, a lo mejor que hay unas ideas en tu mente, a lo mejor hay algo realmente físico como que no te ayuda a seguir hacia adelante, ya sea la situación económica y este tipo de cosas, aunque yo veo económicamente que digamos mal, muy mal no estás, pero yo veo como que te costó llegar hasta aquí, te costó lo suyo, te exigía mucho, requería mucho de ti y ahora dices, hasta aquí llegamos. Signo de Géminis, y ya te avisa desde ya que obvio que el camino tampoco va a ser de rosas. Habrán complicaciones pequeñitas, pero que son necesarias para que tú acabes de coger esa fuerza de voluntad para que te quites esto. Porque cuando ya insistes sí, así, entonces ya quitas estas ideas de tu mente. Como que
Tienes aquí poder, mucho poder, pero lo único que no deja que sigas hacia adelante es una carta que habla de ideas de la mente. Géminis es como es normal. Ahora mismo tú estás como Géminis en esta, como eres, tú eres en estas energías que ya ves la situación desde un ángulo, desde otro, que desde otro, pero gracias a Dios yo te veo con muchas cosas aquí en plan voy a ir hacia adelante. Lo vas a lograr. Ya te veo ahora como que te apetece ya más arreglarte, te apetece más, eres como digamos, pero estas dudas no las dices, no las comunicas. Quizás que tuviste que dejar esta relación, esta situación, porque aquí hay alguien que estuvo lidiando con alguien aparte y tú ahí queriendo que valorabas mucho lo que habías conseguido hasta ahora. Y llámalo hijos, llámalo lo que quieras, como que había algo que valorabas, pero que de repente dijiste, ya no puedo. Has alzado la mirada y has mirado hacia el futuro. Y lo que realmente viene aquí es muy bonito. Sencillamente como que el principio es un poquito difícil, pero sí que lo vas a lograr. Vamos a ver, Géminis, ¿qué se te viene? Tienes una energía realmente muy densa, muy densa. No digo ni bien ni mal, pero que muy densa, muy densa. Creo que relajarte, si no de Géminis, poquito te relajas, como que no te dedicas un rinconcito en tu casa, a lo mejor un ratito, porque lo que quieres es conectar contigo, buscarte, buscar esa fuerza de voluntad, limpiar, hacer como una especie de purificación de estas ideas de tu mente. Creo que hay muy poquita gente que lo hace, tampoco digo ni que esté bien ni mal, sencillamente que vienes de una energía de mucho de sacrificio, que sacrificaste mucho aquí en esta relación y ahora de repente como lo que quieres es cogerte e irte y no quieres tú estar ni un rato en eso de lo que es sanar y este tipo de cosas, como que no, yo voy a ir hacia adelante, cosa que está bien, pero que no hay que dejar las cosas estas inculcadas en ti mucho tiempo porque al tiempo esto ya es algo de ti, eso ya es algo tuyo y quitarte eso no digo que va a ser súper guau, pero ya no como ahora, que está recién hecho. Géminis, ¿qué le viene a Géminis en el amor para el mes de mayo 2020? 5 de espadas. El as de copas. Mira, Géminis, yo veo que este alien a ti no te suelta aún. Te ha quedado aquí un signo de Virgo y un signo de Tauro, por si te dice algo. Ay, no, no de Tauro, de Cáncer. Y Leo, no sé si está repitiendo mucho. Tienes aquí también la papisa, una de las que representa el signo de Escorpio. El 10 de espadas. Vale, ves, ya te decía yo que este alguien no te deja ir, de ahí la energía tensa, porque tu energía ya no es tu energía nada más. Hay alguien que está súper agarrado a tu energía y de allí, de allí, de allí. Géminis en el amor para el mes de mayo 2020. Este alguien el mes de mayo vuelve a buscarte y vuelve a ofrecerte un montón de ofertas, un montón de ilusiones, un montón de cosas, cosa que te va a causar, signo de Géminis, una pequeña, la crisis está en tu mente, o sea que imagínate, si ahora mismo ya vienes con unas ciertas, como digamos, con unos límites, que vete a saber si eso existe de verdad o que nada más es una idea. Por lo tanto, signo de Géminis, como ya decíamos, este alguien vuelve a buscarte, claro que sí. Ay, ay. Mira, ahora te explico. Te quiero recordar, signo de Géminis, que esto nada más es un guía. Tú, si quieres, cambias esto totalmente. Aquí tus guías lo que quieren explicarte, lo que quieren revelarte, cómo va a ir tu situación si tú sigues con las energías actuales. Si tú cambias algo, esto totalmente cambia.
¿Por qué lo digo? Porque lo que yo veo tampoco es muy, que digamos, ¿por qué? Géminis, yo te digo lo que hay. Como ya dijimos, este alguien vuelve a buscarte con una gran oferta de amor, que si me gustas, que esto que vivimos juntos, bla, 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 con mucho amor, cosa que te va a causar a ti eso que dijimos, una pequeña crisis puntual en tu mente, el bla, bla, bla de la mente, pero que también que te va a ayudar, no es que te va a ayudar, vamos a hablar, claro, te van a comer la cabeza, es así. Yo te veo con esta actitud, yo no sé por qué. Signo de Géminis aquí, como que tú tienes claro qué es lo que quieres, pero que muchísima, es como que no actúas. Mucho rato aquí, como que no actúas. Es como en plan, yo sé lo que hay que hacer, pero que no actúo. Quizás porque necesitas una claridad absoluta. Después yo voy a dejar un vídeo en el canal que vi hace poquito, una cosa buenísima que creo que me encajas perfectamente con este vídeo. Después, en fin. Aquí hay una energía de silencio, aquí hay una energía de secretos, cosa que me dice signo de Géminis que no vas a estar muy hablador en el sentido de que cuando este alguien reaparezca en tu vida de nuevo a buscarte como que no vas a hablar mucho. No sé si te has resignado a encontrar un amor verdadero, si te has resignado o si realmente ves que no tienes la fuerza necesaria para seguir tú solo, para iniciar un camino nuevo. Géminis, yo te veo aquí como que te vas a agobiar muchísimo con esta situación, que te veo la mente echando humo, bla, 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 bla. Porque este alguien realmente que viene con una energía, que viene con una energía que os vais a reconciliar. Como que va a venir con un plan, yo te ofrezco esto y lo otro y lo otro. Y os vais a reconciliar y a este tipo de cosas. Y al principio sé que es una relación muy bonita, pero este alguien va a bajarle de ritmo. Te vas a quedar en el mismo punto. O sea, que es un ejemplo. Que vamos a reconciliarnos, que vamos a volver y ya verás cómo ahora sí que hacemos, sí que haremos muchas cosas juntos, sí que vamos a salir, bla, 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 bla. Al principio sí, muy bonito. Pero al cabo de una semana ya le baja ese ritmo. Le baja ese ritmo y eso ha quedado así. No ves una evolución. Ves como que vamos a irnos de, oh, no sé, vacaciones o algo así, en la que la gente hace muchísimas cosas, pero una vez que vuelve a su realidad, que es lo que está ocurriendo con esto, vuelve a lo mismo. El bajón, no sé qué, no sé qué. ¿Qué es lo que tú haces? Este alguien te está diciendo aquí que está, yo no sé qué está ocurriendo con su vida. Este alguien como que ahora, como que va a venir con mucha energía del bla, 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 pero la energía baja, es lo que yo digo. Que uno está con mucha energía y está ahí hablando mucho y vamos a hacer esto y lo otro, pero es que la energía baja, obvio. Entonces eso que habíais hablado se quedó ahí, en esa energía ahí ya, pero ese alguien está bajando de energía. Y que baje eso que ha dicho de ahí arriba, aquí abajo, como que no, no, no. Te veo signo de Géminis aquí, que tuviste paciencia, válgame Dios, y la que te espera. Te espera mucha, lo que es la paciencia aquí a cubos, mucha paciencia. Vas a dar mucho en esta relación y vas a recibir nada, como este alguien. Esta chica, es igual si eres chico o chica. Esta mujer le dio la paciencia y tiempo, energía a una situación, ¿ok? Y fíjate, lo que le está aquí, si ahora que vamos a contar esto, no es suficiente. Lo único que tiene aquí, fíjate, la de esto aún que no ha llegado. No ha llegado aún lo que es recoger el fruto, esa cosecha de eso que ya ha hecho. No está llegando. Lo único que le queda es un vinito, una copita de vino y ya. Y un libro lleno de las cosas que ha hecho, de las cosas que le ha dedicado a esta situación, a esta relación. Y paciencia, por un cubo. Es que fíjate, aquí hay mucha energía de mujeres, igual si eres hombre o mujer, lo que habla de esto es de esta energía de recibir, no de acción. Porque reina, reina y reinas. La energía de la pareja, caballero, caballero, pero que luego es el paje. O sea, que le bajamos
de nivel. Y tú aquí con energía de reina, reina y reina. O sea que tú estás aquí recibiendo, digamos, el 25% de las cosas que has regalado. Nada. Pero yo te veo seguir en esta relación. ¿Por qué? Pues porque estás así. Quizás porque te explicaron, quizás que porque te dijeron, quizás que porque es lo que hemos dicho aquí. Te comieron mucho la cabeza de que a dónde vas, que tú sola, solo que no vas a poder, o no sé qué, que esto no se le hace a unos hijos si eres papá o mamá, que llevamos muchos años juntos, que no sé qué, que bla, 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 eso que he dicho. Comerte la cabeza. Y ya. Y yo te veo signo de Géminis por cómo me hablan. Disculpa. Es como que tú, aquí, estás llegando al punto máximo de dolor. Ya no hay más. Si tú dices no puedo más, es porque realmente no hay más. No puedes porque ya has llegado al tope. Cosa que significa signo de Géminis. Que ya lo que viene después de esto es querer mejorar esta situación sin ninguna idea y vas a reventar. Yo te veo que vas a reventar, no ahora. Al no ser que actúes. Que cambies un poquito esa energía de reina. A pesar de que tu espíritu, tus emociones y muchísimas cosas aquí que te dicen que sí que vas a poder, pero después como que hay algo en tu mente que no te deja. Llámalo culpa, llámalo que desde muy pequeño, muy pequeñita, como que te han dicho que es mejor que hagas lo que tu mamá dice o tu papá dice. Lo que sea, como que te han explicado de que tienes que hacer lo que la gente dice. Y eso que les explicamos, bueno, hay mucha gente que le explica a sus hijos, pero es que no ve que a la larga harán lo que la gente que hay en su vida diga. Como que no tiene esa fuerza de voluntad de decir, no lo haré. Si tú quieres hacerlo, pues hazlo tú. ¿Vale? Así te veo yo, Géminis, este mes de mayo. Muy agradable, para nada, esto para nada. Pero bueno, es como que tú ya tienes en tu mente o algo en ti sin buscarlo, ya empieza a sanar, pero que lo haces con una energía de secreto. Que por eso he dicho antes como que vas a reventar, que vas a explotar, pero ahora no, yo no te veo así. Y esto también va a necesitar un tiempo. ¿Por qué? Pues porque no lo hablas, porque no lo explicas. A lo mejor que no quieres explicarle esto a nadie porque no hay nadie. Que de ahí a lo mejor la gente que hay a tu alrededor no te está dando mucho apoyo. Por lo tanto vas a decir, bueno, como que para qué, ¿no? A veces es eso lo que se necesita. Que nada más que alguien que te diga algo bonito. Pero muchos de vosotros yo veo que ni eso. A lo mejor, como ya he dicho, aquí hay niños. Y te piensas que porque tú eres mamá o papá tienes que seguir por obligación. Bueno, repito, ideas. Vamos a ver ahora qué te quieren decir tus guías Géminis para el mes de mayo 2020. Géminis en el amor. Contrato. O sea que esto es de karma. Signo de Géminis. Por eso vas y vuelves y vas y vuelves. Apreciación. Primer chakra. Eso, lo que decíamos. Ataduras. Esta carta es esta carta. El ángel del balance. O sea, lo que es el equilibrio. El ángel del equilibrio. Corazón roto. Veamos, signo de Géminis. Aquí, desde luego, aquí en esta relación hay karma. Hay un karma que hay que sanar. El hombre que piensa. Vamos a ver, como decíamos, aquí hay un karma que hay que sanar, hay una cadena que hay que romper, que por eso tú a lo mejor que te da la sensación de que no de que irse de estas situaciones realmente está difícil, de que en esta situación tienes que quedarte sí o sí, pero es un karma. Es un karma que te dice que hay que buscar la armonía, signo de Géminis, en lo que tú tienes en tu vida. Eso es lo que te dicen tus ángeles. Tienes que apreciar un poquito lo que hay en tu vida. No hablo de este alguien.
No hablo de este alguien, yo hablo de ti, de tu vida, de tus energías, de tu familia, de tus hijos, de la gente que te quiere, de tus energías, de Dios, universo, como lo llames. Tienes que valorarlo, porque tienes que recuperar el equilibrio en el primer chakra. ¿Y qué significa esto? Si tú, que no eres de chakras y este tipo de cosas, da lo mismo. Es un poder, es la capacidad de... Es que te da la sensación, Géminis, déjame decirte, y lo tienes muchos de vosotros, si ya es que lo veis así, de que no vas a superar esta situación si lo dejáis. Si tú dices me voy, es que va a ser difícil superar esta situación, como que no tienes la confianza en ti, hablando de emociones, de dinero, lo que es la salud, todo. Como que después de dejar esto, ¿cómo te vas a sanar, a sacudir y decir me levanto? Aunque sí que aquí hay una energía en ti que quiere salir, como de avanzar. Este signo de Géminis viene a base de que te han hecho el corazón pedazos mil veces. Esto es que es así. Y eso es lo que te da la sensación, tú estás así. Fíjate, las cartas quedaron una debajo de la otra. Esto que viene hablando de almas gemelas y relación así, de karma y este tipo de cosas, pero en este caso que no hay nada de almas gemelas, y las almas gemelas no, no es que esto no. Esto de sufrir es una relación kármica que te tiene atado, atada. En YouTube hay vídeos muy buenos de gente que explica muy bien cómo irte de una relación así, cómo sanar, que lo hace fantásticamente bien. Veamos, Géminis. Lo que te decían, que hay que buscar el punto medio. ¿Cómo? Tú tienes a un amigo, a una amiga, normalmente es un amigo o alguien así, que realmente puede ayudarte a ver qué es lo que hay que ver. Ahora, que actúes, que lo aceptes, porque el ego a veces que no le deja a uno aceptar las cosas porque sí duele, es porque es verdad. Por lo tanto, sino de Géminis. Aparte, fíjate, ahora te explico esto. Como que hay alguien en tu vida que realmente puede ayudarte a buscar esa base de equilibrio, porque tienes aquí la base, tienes la base necesaria. Tienes esa receta que digamos mágica necesaria para buscar ese equilibrio, porque ya lo tienes. Hay que buscar un punto medio, hay que sanar esto. El hecho de que hay que abrir los ojos hacia eso, de que la situación va a ser muy difícil. ¿Cómo tú vas ahora a iniciar esta relación desde cero? Bueno, no la relación, tu vida. Irte de casa a lo mejor, alquilar una casa o irte a vivir con alguien, buscarte un empleo, este tipo. Es una oportunidad de una vida nueva. Pero esto no te deja creerlo. El primer chakra de color rojo. Lleva algún objeto de color rojo que realmente da mucha energía y que te va a ayudar en esto. Hay que sanar este corazón poquito a poco, una a una. Lo que te decía yo. ¿Por qué? Porque tú en tu camino te está esperando un señor o una señora, depende de cada uno, lo que le gusta. Fíjate, la pareja perfecta, que al principio esto empieza como una amistad y después es algo más. Como este alguien realmente te va a conocer, aunque tú ahora mismo digas, pero ¿cómo va a enamorarse alguien así de una mujer? A lo mejor si eres mujer, que está así con este bajón emocional, ¿qué le va a gustar de mí? No te preocupes por eso, que no es tu asunto. Tú enfócate en sanar, que ya está en tu camino. Hay alguien ahí, hay alguien ahí. Alguien que realmente que te va a cuidar. Alguien realmente que te va a cuidar muchísimo. Que va a ser con una fusión de almas, que va a ser algo súper bonito, porque este alguien también ya viene de una situación súper difícil y sanó, sanó. Y por eso los ángeles, los guías, como quieras llamarlo, han alineado contigo a alguien así, porque ya eres amado, ya eres querido, ya eres alguien apreciado. Valórate, signo de Géminis. Sé que a mucha gente que no le gusta escuchar esto, pero es que es verdad.
Necesitas amarte un poquito más, mimarte. Y una vez que te llenes la cabeza de cosas buenas y positivas, este alguien, aunque venga aquí con, yo qué sé, lo que sea, como que vas a decir, no me renta, es que no me renta. Por lo tanto, signo de Géminis, yo te veo el mes este llegando a la última gota de la paciencia, de lo que es el agobio del dolor. Espero de verdad que tengas la lucidez, que tengas la iluminación, la claridad necesaria, la paciencia contigo mismo. No te juzgues, no te agobies, no te castigues a ti mismo por algo que tú vives. Esto es un karma, nada más. Una vez que te quites esto, ya vas a ver qué vida más bonita te espera. ¿Ok? Géminis, si te gustó tu lectura, yo te invito a que le des a like. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente lectura. Adiós.